Hey, what's up, amigos? This is Joe Perez, host of Vamos al Mambo. This channel is for the DIYers. Whether your project is outside or inside the house, I am going to show you how to tackle those projects. When we come back, I'm going to show you what I've done to the workbench. Basically, when I constructed the workbench, I stayed at 23 inches wide, and the reason is because I can still push the workbench against the wall and park both of our cars in the garage. Now what I've done is I bought these brackets that are collapsible on Amazon. I will put the description down below, and I cut a board the same length as the workbench, 46 inches by 18 inches. Now I can bring the board up, and I've increased the work surface from 23 inches to 41 inches. When we come back, I'll show you how I did it. As I always say, vamos al mambo. Ting, 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 ting. Okay, amigos, I'm going to start adding the brackets to the workbench. They cost $38, they're 18 inches long, and their maximum capacity is 500 pounds. By the way, they also have different sizes. Initially, I went ahead and held them down with clamps, but that way I can level them off and get them at the right height. I'm using this board as a guide, that way my cut will be nice and straight. Don't forget to measure the distance between your blade and the end of your saw. Make sure you level them before you add the screws. Alright everyone, to make this easier, before you put the bracket, go ahead and do a vertical line. Make sure it's level, of course. That way you can put the bracket right against that line and you know that it was nice and level. I'm going to attach the brackets with 1-inch screws. If you have used these brackets before or you end up using them, please let me know. Leave me a comment down below. Once again, don't forget to draw that line. All we need to do is attach 8 screws from underneath, probably 1/2 inch, and we are done. Just make sure to use the proper length, that way the screw won't come out of the top surface. We would not want to do that. However, if that happens to you, all you have to do is use a grinder, grind the tip, and just go ahead and put some wood filler. By the way, amigos, if you liked the video, please subscribe. Hit that like button and also hit that bell so you will be notified. I really appreciate you watching my video. If you notice, my table saw is underneath the workbench. I can't use it at the moment unless I put it on the floor, because if I set it on top of the workbench, it's too high. So what I'm gonna do is I'm gonna prepare a platform so I can go ahead and put it on the end of the workbench. Watch out for that video. I will be publishing that in a few weeks. Hope you liked the video. Stay tuned for the next video. We are going to the grass. We have to do the pre-emergent that's coming up next week. I'm going to be working that over the weekend. All right? Have a good one. Until next video.
Hey, what's up, amigos? Joe Pérez aquí, anfitrión de Vamos al Mambo. Este canal es para aquellos que les gusta hacer su trabajo ustedes mismos, lo que le llaman en inglés DIY o hazlo tú mismo, como yo le digo en español. Ya sea tu proyecto afuera o sea adentro, yo te voy a enseñar cómo hacer esos proyectos. En el video de hoy te voy a enseñar una modificación que hice al banco de trabajo. Cuando yo lo construí, lo hice al ancho de 23 pulgadas. Y la razón de eso es porque yo estaciono ambos carros dentro del garaje. Encontré unos soportes que son colapsables. Compré unos de 18 pulgadas. Entonces le añadí una extensión. Ahora cuando necesito más superficie, lo único que tengo que hacer es levantar esa extensión. Y de 23 pulgadas de ancho, que es el banco, ahora con la extensión es un total de 41 porque le puse una madera de 18 de ancho. Cuando volvamos le voy a enseñar cómo lo hice. Como siempre digo, vamos al mambo. Tin, tirin, tin, tin. Voy a utilizar unas abrazaderas para fijar los soportes. Asegúrese que antes de fijarlos permanentemente estén anivelados. Repita el procedimiento en la parte izquierda. A veces me asombro lo rápido que trabajo. Estoy utilizando este pedazo de panel para que mi corte sea perfecto. Asegúrese de medir el ancho entre la cuchilla y el borde de la sierra suya. Fíjese la línea de corte donde va la sierra. La distancia de la línea al panel es la misma distancia entre la cuchilla y el borde de la sierra. Le voy a aconsejar que hagan una cosa que yo no hice. Antes de colocar la abrazadera, pongan un nivel y dibujen una línea vertical. Ahora coloquen los soportes al lado de esa línea y así sabrán que están anivelados. Estoy utilizando tornillos de una pulgada. Estos soportes los compré en Amazon. Supuestamente tienen una capacidad de hasta 500 libras. Me costaron $38. Recuerde mi consejo, no se olviden de la línea. Algo que aprendí en el Army, Morse Code. Apenas nos faltan 8 tornillos y terminamos. Los tornillos que estoy usando ahora son media pulgadas. Cuidado que los tornillos que usted utilice no sean muy largos y sobresalgan por la parte de arriba del panel. Si los tornillos suyos son muy largos, eso no hay problema. Use una moladora o un grinder. Baje los tornillos y entonces tape los agujeros con pasta de madera. Esto es una buena oportunidad para recordarles que se suscriban a mi canal, que le den like y que también le den a la campana. Muchas gracias por su sintonía, aprecio que vean mis videos. Fíjense en mi sierra de mesa. Está debajo del banco y no la puedo utilizar en este momento, a menos que lo ponga en el piso. Si lo coloco encima del banco, me queda demasiado muy alto. Prontamente voy a estar haciendo una base que la voy a colocar en la esquina del banco, que va a ser permanente. Un par de tornillos más y listo para trabajar.
Momento de la verdad. A ver si no se colapsa y se cae todo al piso. ¿Qué va a ser, amigos? Este Joe Pérez es un profesional. Gracias por el voto de confianza. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. El próximo video que ya estoy trabajando va a ser en la grama. Lo que vamos a hacer es que ya ha llegado la época de tirar el preemergente, así que prepárense con eso. Voy a estar bregando eso el fin de semana y ya para entonces, para la próxima semana, vengo con ese video. ¿Okay? Que la pasen bien. Hasta pronto.